sesión a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 13 minutos de este miércoles 18 de enero del 2023. Damos inicio en cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Sí, gracias, regidora presidenta. Y como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidora presidenta de la Comisión, Laura Eliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, María Estela Ayala Dalva. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Presente el informe que se encuentra en la mayoría de las regidoras integrantes de la comisión. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 14 minutos de este miércoles 18 de enero del 2023. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras y de la directora del Instituto de la Mujer, en consecuencia solicito al secretario técnico continúe con el orden del día. Como la señora regidora presidenta, pasando al segundo punto, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 14 de diciembre del 2022 y aprobación en su caso. 4, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o desecho la propuesta de informe con carácter de dictamen final. Acuerdo de Ayuntamiento número 219, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 21 de abril de 2022, que tiene por objeto se ejecuten políticas públicas en las dependencias de este ayuntamiento que garanticen el reconocimiento de la diversidad sexual y cumplimiento de sus derechos. 5, comparecencia del director del Instituto de la Mujer, licenciada Angélica Magali Castellano Sánchez, presentando su plan de trabajo anual para este del 2023. 6, asuntos varios. 7, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta usted si es de aprobarse. Presidenta, el informe que ha sido aprobado por mayoría de las presentes. Pasando al tercer punto del orden del día, referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 14 de diciembre del 2022 y aprobación en su caso. Se somete a consideración, regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el miércoles 14 de diciembre del año pasado, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto su votación al que se apruebe. Regidora presidenta, el informe que ha sido aprobado por mayoría de las regidoras integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el miércoles 14 de diciembre del 2022. Gracias, secretario. Continúa con el orden del día. Pasando al cuarto punto del orden del día, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o desecho la propuesta de informe con carácter de dictamen final. Acuerdo de Ayuntamiento número 219, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2022, que tiene por objeto se ejecuten políticas públicas en las dependencias de este ayuntamiento que garantizan el reconocimiento de la diversidad sexual y cumplimiento de sus derechos. Bueno, no sé, se somete, regidoras, a la aprobación o el rechazo de la propuesta del dictamen final referente al acuerdo de ayuntamiento número 219, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 28 de abril del 2022, que tiene por objeto se ejecuten políticas públicas en las dependencias de este ayuntamiento que garanticen el reconocimiento de la diversidad sexual y el cumplimiento de sus derechos. Bueno, no sé si tengan alguna observación al dictamen o... No, pues yo creo que quedó exactamente como lo habíamos comentado en las mesas de trabajo y que, pues ya, qué bueno que estás aquí, directora, porque de esta manera, pues ahora sí ya se hace formalmente, pues, de conocimiento de que se va a tener esa área, ¿no? Sí creo que es un avance grandísimo como ayuntamiento y felicitarte, regidora, porque al final de cuentas, pues, eres la que ahora sí te la dictamina y creo que sí, estoy en toda, sin problema alguno. Ok. Yo digo, para antes, nada más, digo, no tengo ninguna observación hasta ahorita, nada más que nos platicara la directora cómo realmente fue que quedó. Me imagino que no hubo presupuesto como tal para generar un espacio. Es la de Juan Carlos, ¿verdad? Sí, de sí, hecho, esta iniciativa es la del regidor Juan Carlos Falta y también es la de la regidora Vero. Ahorita en esta primera iniciativa, lo único que se está dictaminando es que se lleven a cabo acciones en todas las dependencias gubernamentales que garanticen los derechos de las personas de la diversidad, en temas de diversidad sexual.
pero falta dictaminar lo de la regidora Vero, que ahí sí estaríamos dictaminando y proponiendo que se establezca ya un área específica en el instituto que no se tiene y que es muy necesaria para que puedan ejecutar y llevar a cabo las acciones, porque como lo habíamos, como estaba la iniciativa que era nada más como una área interna, pues no podrían ejecutar acciones al exterior, únicamente sería como un tipo observatorio interno, pues. Lo que nosotros estamos planeando es que sí ejecuten políticas públicas a toda la ciudadanía en general, pero esa sería la otra iniciativa de la regidora, pero esta nada más es, incluso es como, fue como un tipo de exhorto, ¿verdad? Sí, probablemente sí, sí, es lo que deberían de hacer, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Okay. Sí, de hecho la intención del regidor, perdón, era que se asignara un área, no tanto la creación, nomás que se asignara. Entonces en el contenido del dictamen estamos tomando que en sí la directora ya está dando el servicio a la diversidad sexual, sin embargo no tiene un área en específico y estamos facultando a su junta de gobierno para que su gobierno lo determinen y ojalá que se haga la creación. Okay. ¿Sí? Sí, en ese sentido va la iniciativa. Entonces, pues si no tienen ninguna observación, lo sometemos a votación para su aprobación. Regidora Presidenta, le informa que ha sido aprobado por mayoría de las presentes. Aprobado la propuesta de dictamen final referente al acuerdo de ayuntamiento número 219, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 28 de abril del 2022. Que tiene por objeto se ejecuten políticas públicas en las dependencias de este ayuntamiento que garanticen el reconocimiento de la diversidad sexual y el cumplimiento de sus derechos. Continúo con el orden del día, secretario. Bueno, sí, regidora. Pasando al quinto punto del orden del día, que corresponde a la comparecencia del director del Instituto de la Mujer, licenciada Angélica Castellanos. Gracias. Les hago entrega a las regidoras del Plan Anual de Trabajo del Instituto de la Mujer. Comentarles que este plan de trabajo está dividido en tres ejes, que es prevención, atención y seguimiento y empoderamiento, que de alguna manera son los ejes que el Instituto de la Mujer y nuestro Código de Atención a las Mujeres nos obliga, tanto nuestro código como la atención a la alerta de violencia de género, y las otras estrategias que estuvimos presentando el año pasado, como la estrategia Bianca, el modelo único, etc. Ahorita este mes estamos en una etapa de planeación y administración. Tenemos algunos pendientes del año pasado, como Barrios de Paz, y también tenemos algunos pendientes de generar un diagnóstico con toda la información para que este plan de trabajo que les voy a presentar el día de hoy esté bien focalizado en los lugares a los que vamos a llegar, porque pretendemos este año descentralizar un poquito los servicios del Instituto de la Mujer hacia la ciudadanía, porque sabemos que no muchas de las mujeres o personas de la diversidad sexual o personas que sufren violencia de género no tienen acceso al instituto o a veces ni siquiera saben que existe. Entonces el plan, como les comentaba en una sesión del año pasado, el plan anual de trabajo del primer año estaba enfocado a generar acciones afirmativas para atender la alerta y atender la violencia e instaurar un Instituto de la Mujer que funcionara. Esto es con servicios y con diferentes áreas, que con el tema de prevención, atención y seguimiento y empoderamiento. Ahora que ya tenemos eso, el plan de trabajo es descentralizarlo. En el tema de prevención, tenemos 5 programas. Uno es Comunidades Iguales. Este programa de Comunidades Iguales es prácticamente un instituto itinerante. Es un programa que pretende realizar brigadas comunitarias en las que centralizamos los servicios del Instituto de la Mujer, como la atención de primer contacto a personas víctimas de violencia, pláticas, talleres preventivos e informativos, asesoría psicológica, jurídica, vinculación, bolsa de trabajo, además de diversos servicios de salud con diferentes instituciones que tenemos convenio, como atención ginecológica, toma de signos vitales, etcétera, etcétera. Esto lo pensamos hacer en 11 colonias, es decir, una feria de este tipo al mes. Ahorita nos estamos, como les comentaba, dando la tarea de realizar cuáles son las colonias prioritarias, y pues con esto descentralizar los servicios y brindar, como objetivo, brindar estos servicios de salud también a personas que no tienen acceso. Y pues como actores estratégicos,
Por aquí les puse unas necesidades, que es lo que tenemos, que en base a estas necesidades se va a basar nuestro programa presupuestal, y los actores estratégicos, pues ya estaríamos también trabajando con delegadas y delegados, líderes de colonia, con los regidores, instituciones con quienes tenemos acuerdos y escuelas. Tenemos otro programa que queremos lanzar, que es Comunidades sin Violencia. Esta es una campaña permanente en redes sociales, brigadas informativas, en comunidades, escuelas, establecimientos y tierra, contra la violencia, contra tres temas que son fundamentales de atención al tema de violencia de género. Uno es la violencia feminicida. Como saben, empezamos pues el año de manera complicada. El abuso sexual infantil, que es otra problemática también de las más importantes aquí, y el acoso callejero. Esto con el objetivo de informar de manera organizada y bajo un solo mensaje sobre las violencias de género, y sobre todo sobre las herramientas que tienen las mujeres y las personas de la diversidad sexual y personas en general para atender quiénes, cuáles son las dependencias que estamos para apoyarlas, etcétera, etcétera. Como actores estratégicos, aquí tenemos a la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, Gobierno Digital, delegadas y delegados, maestros y comercios. Otro programa, parte del eje preventivo, es como cuidados en comunidad. Pretendemos este año empezar a hablar un poquito más del tema de cuidados. Sabemos que aquí en Tonalá es algo nuevo, que el Sistema Nacional de Cuidados pues está de alguna manera, ya se presentó una iniciativa a nivel nacional, está atorada, pero ya creemos que es necesario empezar a hablar de los cuidados y las paternidades alternativas y las nuevas masculinidades. Entonces, con este programa pretendemos hacer talleres permanentes informativos en el Instituto Municipal de la Mujer, enfocados a temas de cuidados y nuevas masculinidades, para la creación de espacios seguros con conciencia de cuidados y nuevas masculinidades. Esto es a través con actores estratégicos como el CDM, que es el Centro de Desarrollo para las Mujeres, que lo tenemos ya instalado, pero pretendemos tenerlo todo el año. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito más sobre el CDM y diferentes especialistas dentro de los que tenemos en el instituto, o diferentes especialistas con los que podemos hacer convenio que ya se han acercado o que podemos buscar. Otro de los programas en el tema de prevención es la transferencia del modelo preventivo de abuso sexual infantil, MOD-PASI. Este protocolo es para servidoras y servidores públicos que atienden la problemática del abuso sexual infantil. Es un taller transferencia, el cual se va a llevar a cabo el día jueves 26 de enero, para el cual están invitados. Es en el Salón de Usos Múltiples de Bienestar, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, ya mandamos a algunos oficios. Nos falta mandar oficios, queríamos informárselos primero aquí en la comisión, y quienes se quieran integrar o quieran mandar a algunas personas de su trabajo que trabajan con ustedes, son bienvenidas. Esto es pues con el objetivo de que las áreas que atendemos este tipo de problemática podamos tener, sobre todo dentro del ayuntamiento, podamos tener más herramientas para hacerlo de la mejor manera. Y el mantenimiento del Centro de Desarrollo de las Mujeres en Tonalá, que es un programa de la Secretaría de Igualdad Sustantiva que busca prevenir las violencias y desarrollar las capacidades de las mujeres. El objetivo es mantenerlo todo el año. Esto a través de buenas prácticas, a través de una buena agenda. Son cuatro personas que les paga la Secretaría de Igualdad Sustantiva a través de InMujeres, y pues lo que buscamos es tenerlas ahí para darle seguimiento a todo el programa. Entonces, que el Centro de Desarrollo de las Mujeres no desaparezca. Somos ahorita cuatro municipios de la zona metropolitana solamente que tenemos CDM, y nuestro objetivo pues es seguir con las buenas prácticas para seguirlo teniendo. Hemos sido de alguna manera afortunadas, porque gracias al buen trabajo que se hizo el año pasado, las chicas no entraron en julio, entraron ya, están con nosotras, entraron desde enero, y esperamos tenerlas hasta noviembre. En el tema de atención, que es algo básico para el instituto, tenemos los servicios que prestamos en el instituto, y lo que pretendemos este año también es profesionalizar al equipo multidisciplinario del Instituto de la Mujer, que da atención a personas víctimas de violencia.
Esto es la atención de primer contacto que es permanente en el instituto. Es un servicio que ya está de manera permanente. Y lo que pretendemos es que todas las personas que estamos involucradas en ese servicio estemos profesionalizadas en la S0539, que tiene que ver con las buenas prácticas para dar una mejor y mayor atención a las mujeres y personas víctimas de violencia. Esto pues tiene que ver con temas de presupuesto y completamente del Instituto de la Mujer. Otra es la atención de primer contacto, que es un servicio ya permanente en el instituto que brinda atención y acompañamiento multidisciplinario a personas víctimas de violencia. Lo que buscamos aquí este año, ya tenemos el programa permanente con el programa que les platicaba en el tema de prevención, es descentralizarlo también para que tengan acceso a otras colonias. Y lo que buscamos en el instituto es mejorar los espacios de atención. Con el nuevo presupuesto queremos sobre todo mejorar los espacios de psicología, mejorar los espacios de atención jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer un reacomodo ahí en el instituto para que las chicas se sientan pues en más confianza y sobre todo por la problemática que vienen viviendo, puedan tener una atención más profesionalizada y como lo marca el estándar de competencia. Otro es la atención psicológica y la atención jurídica, que también son servicios ya permanentes en el Instituto de la Mujer, ya los desde el año pasado ya los dejamos ahí permanentes. Esto, la atención psicológica es un servicio que brinda tanto atención en diferentes sesiones como asesoramiento profesional psicológico a personas víctimas. Como les comentaba, buscamos mejorar los espacios y esto lo hacemos a través de la psicóloga que tenemos en el instituto y nos apoyamos de personas que hacen sus prácticas profesionales mediante convenios de UDG, UNE y CISAMI. Entonces ahí buscamos, pues por el tema de que somos poquitos en la nómina del instituto, buscamos apoyarnos de estas personas. Y también la regidora Karen en su momento también nos mandó a una persona que también de manera pues voluntaria nos apoyó en este sistema. Están acompañadas y bajo un protocolo están siendo guiadas por la psicóloga del instituto. Y la atención jurídica pues también ya es un servicio permanente que brinda asesoramiento jurídico gratuito a personas que deseen iniciar algún proceso jurídico. Lo más común que se atiende en el instituto son divorcios, manutención y temas de custodia. Entonces lo que buscamos con esto, nos gustaría pues llevarle sus casos, pero sabemos que es imposible, pero sí darles les damos seguimiento y buscamos que ellas tengan el acompañamiento adecuado para que no claudiquen y dejen sus procesos a medias. Esto pues también nos hemos apoyado con personas prestadoras de servicio de UDG y de UNE. Y otra que cierra como este círculo de atención es la atención de trabajo social y vinculación, que también es un servicio ya permanente que pretendemos descentralizar, que busca vincular a las personas víctimas de violencia a diferentes herramientas o diferentes programas o diferentes organizaciones que les pueden dar también seguimiento o acompañamiento en sus problemáticas. Es decir, si lo que necesita es trabajo, pues buscamos vincularla con el tema de trabajo. Si lo que necesita es un apoyo social, buscamos, tenemos un catálogo de diferentes dependencias que nos apoyan y que nos brindan a diferentes tipos de atención. Y este año, pues aparte de descentralizar este programa, lo que pretendemos es ampliar nuestro catálogo, hacer más convenios con diferentes instituciones y redes y programas de apoyo para darlos a conocer y que estas mujeres pues puedan tener muchas y diferentes herramientas para salir de los círculos de violencia. Esto también pues aunado a que constantemente estamos al pendiente de los programas que salen de la CISEM. Ahorita ya incluso estamos dando, como en marzo salen, y estamos dando ahorita asesoría de que se van preparando para mujeres empresarias de alto impacto y Fuerza Mujeres y entre otros programas que están por ahí. Entre los diferentes personas que nos apoyan, pues están las organizaciones civiles, colectivas, sociedad civil y gobierno. Y el seguimiento, que es algo muy importante del modelo único, como saben, hace el año pasado, en diciembre,
presentamos la estrategia Bianca. Lo que nos corresponde este año es darle seguimiento al modelo único de atención a mujeres víctimas de violencias. Ya se instauró la unidad policial especializada, pero hay que estar visitando a las dependencias, ver que esté funcionando y hacer los diferentes ajustes que se requieren para dar seguimiento a las 10 acciones de estrategia Bianca que vienen incluidas aquí y que también de alguna manera pertenecen a otras dependencias, pero por el tema de que el instituto a través de el sistema de erradicación de las violencias es el encargado de dar seguimiento al mecanismo de alerta de género, pues estaremos todo el año revisando y haciendo sobre todo una evaluación, porque sí creemos que si no nos evaluamos y si no evaluamos lo que estamos haciendo para poder ver prueba y error y que podemos mejorar, pues esto no va a funcionar. Esto pues es una coordinación interinstitucional aquí en el municipio y los actores y actrices involucrados pues son regidoras y regidores, sobre todo ustedes que forman parte de esta comisión, la comisaría, la unidad policial especializada, prevención, DIF, UABI, PEPENA, CIPINA, servicios médicos municipales y juzgados municipales, que son como ahorita los primeros, y después continuaremos con una estrategia de dar a conocer y otras dependencias y más personas que puedan abonar al tema. Y como último eje estratégico y muy importante es el seguimiento. Sabemos que aparte de la atención que se les puede dar a las mujeres, si no se les da un seguimiento o no se les buscan herramientas para salir de la violencia, pues es difícil que continúen sus procesos y que puedan de verdad como pues saber que hay diferentes instituciones, aunque sabemos que muchas no funcionan como quisiéramos, hay diferentes instituciones estatales, municipales y asociaciones y organizaciones que las pueden apoyar para que puedan salir de esos ciclos de violencia y que hay opciones. Como en este eje tenemos un programa que es el seguimiento a las víctimas de violencia. Este seguimiento ya se va a hacer a través del modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia, es lo que vamos a hacer de manera innovadora este año, que aparte esto nos va a arrojar un diagnóstico de dónde están viniendo las personas, además del Instituto Itinerante, que vamos a poder tener una población más amplia, nos va a poder arrojar ahora sí, por fin tener indicadores de cuáles son los tipos de violencia que se están llevando a cabo aquí en Tonalá más de manera más frecuente, cuáles son las colonias a las que tenemos que acudir. De ahí vamos a estar como trabajando para que estos programas sean más focalizados. Este seguimiento pues busca dar una mayor atención y acompañamiento a las mujeres atendidas por el instituto, recordándole, pues me encanta, a mí me gusta mucho esa frase y por eso la pongo, que no están solas, que hay instituciones que las pueden apoyar. Esto lo hacemos completamente en el instituto y de esto se encarga el área de vinculación. La bolsa de trabajo incluyente, comentarles también que desde el año pasado comenzamos a trabajar una bolsa de trabajo, sobre todo con empresas que le dan prioridad a personas que tienen personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas de la diversidad y mujeres en situación de violencia. Esto lo hacemos bajo un intercambio de nosotros les damos talleres, les damos algunos servicios, buscamos algunos apoyos para ellos y ellos nos dan sus vacantes y le dan prioridad a esta persona. El año pasado hicimos, por ejemplo, con una empresa que nos encanta y que es muy incluyente, hicimos dos ferias del empleo con JV, uh-huh. Y en cada una de ellas, en el mismo día se contrataron 50 personas. Entonces es algo muy bueno. Ahorita en este año, de manera improvisada, fue algo muy rápido, llevamos a cabo la semana pasada una. El impacto fue menor porque no tuvimos tiempo de hacer mucha publicidad, pero la verdad es que también creo que fueron 20 personas las que quedaron contratadas. Y para haber sido así, haber sido en el instituto, fue algo magnífico. Lo que pensamos este año, aparte de descentralizar este servicio, es también buscar más empresas de vinculación para que esta bolsa de trabajo se haga más grande. Y otro de los programas en el eje de seguimiento y empoderamiento son los talleres de capacitación y oficios y de educación financiera.
Tenemos ahorita algunos acuerdos con IDE, con UDG, con CECAT y con organizaciones civiles, profesionistas independientes. Esto con el objetivo de abrir una agenda de trabajo como el año pasado, en el cual se dan a conocer diferentes cursos a bajo costo. Por los acuerdos que tenemos con estas instituciones, nos dan becas del 50% por cada grupo de 10 que armamos, nos dan aparte una beca. Entonces son cursos de para autoempleo, como para poner uñas, como cositas de moda que se están usando. Incluso hubo un taller de carpintería, enfermería, se acaban de graduar antier unas chicas. Entonces lo que buscamos es darles herramientas a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual para que tengan un oficio y que puedan autoemplearse. Entonces, aparte de incrementar e incentivar el emprendimiento y desarrollo de estas mujeres y estas personas de la diversidad, pues lo que buscamos también es ampliar este catálogo de estos servicios y descentralizarlo. Es decir, cuando vayamos con nuestro instituto itinerante, con el programa que les comentaba al principio de comunidades iguales, buscamos también ofrecer esos servicios. Si se encuentra un salón, si se encuentra un lugar en donde podamos darlo, la maestra va a ese lugar y ahí las capacita para que sea también más allegado a sus comunidades. Y como cuarto, tenemos también un programa que se llama Redes de Mujeres en Comunidad y Redes de Población Diversa en Comunidad. Estos son círculos de acompañamiento, charlas, foros periódicos según las necesidades y el tema mensual. Queremos empezar a visibilizar a través de estas estrategias los diferentes temas que tienen que ver con igualdad y diversidad sexual a través de círculos de mujeres, que esto también sirve para que ellas salgan de la violencia, el platicar, el dialogar a través de una persona que las acompañe, una psicóloga o una profesional, o el hacer algunos foros en donde ellos se puedan expresar y nos puedan decir sus necesidades. Eso también influye mucho para que se puedan sentir incluidos y avance también el tema y se visibilicen estos temas, como por ejemplo en marzo, en febrero pensamos abordar el tema del amor romántico, en marzo el tema de las mujeres. ¿Eso el tema, dónde lo imparten, amiga? Eso es un programa nuevo, sí. Nos encantaría, ojalá que el tema de la, como tiene que ver con diversidad sexual y también con mujeres en comunidad, nos encantaría que lo antes posible ya pudiera estar la persona de diversidad para empezar a generar esos foros. Esa es otra acción afirmativa que planeamos para este año. Te voy a interrumpir, directora. Adelante. Esto sí es algo bien importante. Por ejemplo, si lo pudieran dar, no sé, en las escuelas se da muchísimo. Te das cuenta que el amor romántico, por ejemplo, en las prepas, yo ahí lo entendí, ¿no? O sea, y es un término que a lo mejor apenas está visibilizando más, pero cuando yo estuve en la prepa, recuerdo que fueron a darnos un taller de lo que era el amor romántico con otro nombre, pero lo vas entendiendo y en las prepas se da muchísimo, pues es una de las etapas en donde de repente empiezas a descubrir más cosas, que tienes tu noviecillo, que te vas conociendo como persona o pareja, no sé. Entonces, creo que este tipo de talleres o, en este caso, círculos de acompañamiento, son súper chidos en escuelas. Daría mucho, pues también en comunidades, pero de repente en las escuelas, pues están los grupos y es más fácil que los puedas emplear en esos espacios. Y obviamente, pues los llevan a comunidades, pero sí creo que esto es un proyecto súper, súper chido, ¿eh? Sí, te lo tengo que reconocer, directora, porque sí, es un tema bien delicado. A partir de esto se vienen los feminicidios, se vienen, o sea, comúnmente sabemos que los feminicidios se dan por las parejas, no en todos los casos, pero en su mayoría. Entonces sí creo que deberían de impartirlo en escuelas, en preparatorias, en espacios de este tipo. Creo que sí, porque aquí veo que no está como a qué va dirigido, pero sí está en eso. No, tenemos, después de esto, estamos, como les comenté ahorita, trabajando para ya ver qué fecha, qué semana y planearlo súper bien, cuándo vamos a ir a qué lugar y sobre todo por los temas. Por ejemplo, ese de amor romántico, como lo comentas, es importante llevarlo a las escuelas. El tema de marzo, tenemos pensado, por ejemplo, tenemos algunos actores y actrices estratégicos que nos apoyan, como por ejemplo Susi del Zaguán, que nos dijo en marzo, aquí tienen el espacio para crear un foro de temas de violencias. Entonces, lugares a donde la gente suele ir, e incluso, por ejemplo, marzo es completamente en comunidad,
a lo mejor padres y madres de familia y algunos espacios como el zaguán o algunos, el tema de amor romántico, escuelas. Esto es dependiendo de cada, hacer una agenda dependiendo de cada tema. Y en el tema de diversidad, pues junio completamente, aventar para arriba, ¿no? Aventar para arriba el tema de la diversidad sexual, haciendo a ellos, a la comunidad LGBT les gusta mucho como dar a conocer lo que hacen, ¿verdad? Entonces, alguna exposición, algunos foros, algunas charlas donde ellos nos puedan decir a nosotras, invitar incluso a regidores donde ellos nos puedan decir qué es lo que necesitan, cuál es su planteamiento. Y si ya tenemos el área, yo creo que ya van a, para ese entonces ya pueden tener un avance y pueden tener un plan de trabajo. Sí, ojalá que de aquí a ese entonces empujemos aquí con la regidora y desde la comisión para que ya se tenga el espacio en el instituto de diversidad y ahora sí se hagan estas cosas. Pues muchas felicidades, directora, por esto específicamente. Gracias. Otro es las ferias de empleo incluyente. Como les comentaba, pues tenemos ya la bolsa de trabajo permanente, pero las ferias de empleo incluyente nos han dado muy buenos resultados. Entonces la idea es buscar también lugares que no se pueden acercar aquí al centro, porque por lo general todo se hace aquí en la plaza o en el centro. Entonces buscar comunidades en donde podamos llevar a estas empresas que le dan prioridad a personas de la tercera edad, a personas de la diversidad, a mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad. Y otra, la Preciosa Igualpili, pues ya es un programa estratégico también del Instituto de la Mujer, que es la entrega del premio y que busca visibilizar a mujeres destacadas del municipio en diferentes espacios. Esto se realiza en el marco del 8 de marzo. Estaremos buscando la fecha más adecuada también, porque pues tiene que ser aquí en el Palacio en el Palacio de Gobierno. Y el propósito pues de esta iniciativa, como ya siempre se ha dado a conocer, es visibilizar a las mujeres que se han desarrollado de manera destacada en diferentes espacios. Y esto nos sirve también como ejemplo para otras mujeres para poder seguir, porque nos faltan referentes todavía. Con ese tema, perdón que te interrumpa, en años pasados se hacía una sesión solemne. En este marzo ya no se hizo, Lili, se hacía, de hecho yo la administración del 15 al 18, se hacía una sesión solemne, todo pasaba por la comisión. De hecho, cuando se dio la presencia Igualpil, ya no pasó por la comisión. Creo que es importante, de hecho los expedientes llegaron a la comisión. Y en la comisión se tomaba, ¿sí te acuerdas, Mao Yuki? Aquí es donde se tomaba la decisión de a quién se le entregaba la presea. Se hacía una sesión solemne, estaba el presidente municipal, estaban los compañeros regidores, y creo que eso sería muy importante que se suba a la siguiente sesión de ayuntamiento para que se vuelva a integrar, como una sesión solemne. Era un evento muy bonito, que se hacía, y creo que eso sería importante volver a darle esa relevancia. Entonces, sí, para que se lo lleven como alguna referencia de tarea, para que sí se vuelva a hacer una sesión solemne, porque muchas veces le perdemos el interés. O sea, yo veo incluso entre nosotros, compañeros regidores, a las sesiones solemnes, claro que tenemos que ir, ¿no? Porque es nuestra obligación como regidores. Pero, por ejemplo, otro muy importante, el Día del Artesano, también es sesión solemne, se dejó de hacer. Yo vi ese día desangelado el evento, incluso creo que no recuerdo si estuvo el presidente o no, pero también eran sesiones solemnes que se hacían, donde teníamos que estar nosotros como pleno del ayuntamiento. Entonces sí sería importante que se pudiera atender esta propuesta para que pueda generarse nuevamente. No nos giraron una invitación siquiera por cortesía, mucho menos como una sección solemne. Se perdió todo completamente. Podríamos proponerlo. Pues lo que pudiéramos hacer es subirlo a pleno como propuesta de la comisión, que se lleve a cabo la sesión solemne. Porque, digo, esta vez, este año pasado, si no mal recuerdo, se hizo como acción ejecutiva del instituto. Y las reglas de operación se sacaron de acuerdo al reglamento del instituto, porque ahí ya venía marcada la convocatoria que se tenía que establecer con colectiva, sociedad civil, algunos funcionarios, quienes iban a ser el jurado para clasificar
a las mujeres que se les iba a entregar la presea. No sé por qué, porque ya estaban establecidas dentro del reglamento. Hay que revisarlo, pero sí se le, o sea, sí esta figura de sección solemne ya no se hizo, no sé si hubo alguna modificación a raíz de la pandemia. No sé, la verdad, yo ya no estaba físicamente para ver esos temas, pero hay que ver desde cuándo se dejaron de hacer esas sesiones. La verdad es que eran bonitas, emotivas, nos obligaba a estar a los compañeros aquí, y también las galardonadas, pues se sentían pues sumamente especiales, reconocidas, porque lo estaba entregando el presidente municipal, porque lo estaba entregando el cabildo, junto con las áreas, la dirección, o sea, y independientemente de eso, sí sería importante pues que sí estén la sociedad civil esté involucrada y que se involucren varias personas, pero hay que revisar bien esto. Sí, esta vez, como lo comenta la regidora, nos apegamos a las reglas de operación, no sé si efectivamente cambiaron por la pandemia, porque hace un año, en el 2021 no se realizó, y en el 2020 se realizó de la manera en la que nosotros lo realizamos, que fue a través de nuestros órganos de gobierno. Y que fue más o menos al inicio de la pandemia, fue a principios de marzo, antes de que cerraron todo. Entonces sí, por retomar eso, yo encantado, ojalá que sí sea así para que estén todas y todos los regidores, y también para que los regidores se involucren y nos ayuden a buscar a esas mujeres que merecen ese premio, que son referentes del municipio. Yo lo dejo así. Lo que puedo hacer es, ya estamos trabajando la convocatoria, mandársela a la comisión para que la comisión aquí lo dictamine y vea quiénes van a ser el jurado. Sí, porque independientemente cada año se tiene que subir a pleno cuando hay alguna sesión solemne. O sea, lo tenemos nosotros que aprobar como regidores. Entonces creo que sería una oportunidad para... ¿Tenemos tiempo? Digo, sí, está más. Sí, está bien, de acuerdo. Y otra estrategia es realizar al final de año un B2B. El año pasado realizamos uno, pero queremos esta vez realizar uno más grande. B2B es business to business, quiere decir un evento en donde juntas a las empresarias, a las emprendedoras que participaron en todos los programas que antes les mencioné, y a quienes tomaron un curso, que ya empiezan a hacer sus productos, las reúnes en conferencias que les pueden ayudar a ellas para incentivar su emprendimiento, y las reúnes con empresarias y empresarios ya establecidos que les pueden comprar sus productos. El año pasado hicimos diferentes acuerdos con la Cámara de Comercio, con algunas organizaciones civiles, y quedaron de traer a personalidades y empresarios importantes a nivel estatal y nacional, y la Cámara de Comercio se comprometió también a través de esto. Por ejemplo, los hoteleros, en vez de comprar el jabón en el Walmart, buscar comprarles a las personas que van saliendo de estos cursos. Entonces lo que hacemos es que se hace una exposición, una feria de negocios, en donde ellos exponen su trabajo, se hacen conferencias y aparte se ponen mesas de negocios para que ellas puedan compartir. Eso también es uno de los proyectos muy importantes. Va a final de año porque es como con todas las personas que ya les dimos un curso, buscamos como para darles el punto final y el empujoncito para que puedan hacer negocios y se puedan empiecen a vincular con otras empresas ya más establecidas y reconocidas. Esto pues para incentivar el desarrollo económico de las mujeres y personas de la diversidad sexual. Y nuestros actores estratégicos pues son organizaciones civiles, gobierno y empresarias y empresarios. Esto es en general el plan de trabajo 2023 del Instituto Municipal de la Mujer, enfocado, como les comentaba, en prevención, atención y seguimiento, dando atención a la estrategia Bianca, dando atención al modelo único, y en esta ocasión sí enfocarnos en hacer las cosas un poco más enfocadas, ya con la experiencia del año pasado, con los datos del año pasado, que ya nos da, como saben, nunca han habido datos de temas de violencia de mujeres. Entonces, con el modelo único y los datos que nosotras ya tenemos, ya podremos enfocar estos programas y tomar decisiones
de a dónde llevarlos, en dónde se necesitan más, y creo que eso es también algo muy importante de del plan de trabajo de esta área. Y pues nada más quedar a sus órdenes, tienen ustedes el plan de trabajo, cualquier comentario, sugerencia, siempre es bienvenido. Y pues pedirles que ojalá el tema de diversidad pueda salir pronto, porque pues sí está el tema incluido en el plan de trabajo, pero sí es un tema también prioritario que necesita ya tener como una coordinación que esté al pendiente y también haga estos análisis y que empiece a hacer que estas personas se sientan identificadas. Sí. Muchísimas gracias. Sí, es cuanto me pido. Gracias, directora. Yo nomás, ya para terminar. Bueno, primero felicitarte, Angie, por el trabajo que estás realizando. Yo ya le había comentado a la presidenta, a mi compañera Liliana, que sería importante que nos hagan partícipes. Por ejemplo, si se está haciendo este programa, que el cual la verdad es que lo veo muy completo, que sí nos hagan partícipes en la comisión, porque muchas veces veo que, no sé, tienen un evento, hacen algún programa, hacen cualquier situación, va Lili como presidenta de la comisión, pero no nos bajan información. Yo veo que si hay un tema del COMUDE, tratan de invitar a toda la comisión, digo, no, son siempre, temas... No, siempre, parte de la comisión de juventud y no siempre, solo invitan también a la presidenta, lo voy a reclamar. Ah, a también. No, ¿sabes qué? Del deporte. De con el ciclo, sí, es como una, sí, como si no, de repente invita, pero no, invita. No invita, a mí no, a la comisión no, invita solo a la presidenta. Así es, las cosas que salen por acá. Entonces, gracias, creo que sí sería importante, porque a veces hay políticas públicas, hay programas, hay apoyos que ustedes, o que se está generando por medio del instituto, que a veces no sabemos, vamos a una colonia y nos preguntan, o que vemos alguna situación. A mí me pasó hace algunos días en la Santa Isabel, que dije, bueno, ¿cómo le ayudo? Y aparte, a una jovencita, es menor de edad, o sea, ¿cómo se tendría que manejar este tema? O sea, muchas situaciones que nos preocupan, que yo les decía, pues creo que si estamos aquí es por algo, son temas de interés de todas y de todos, pues que somos parte del gobierno y que sí, pues nos hagan sentir parte de, que yo veo con toda la disposición, y siempre se los he dicho, de trabajar, de hacer equipo y dar buenos resultados hacia afuera, hacia la ciudadanía. Entonces, uno, sí reconocer, la verdad es que yo reconozco ampliamente el trabajo y las ganas que le estás echando, Angie, al instituto. He escuchado muy buenos comentarios, también con Lili, que yo la veo que también está muy metida en el tema, han hecho muy buen equipo, o sea que sé que ha estado muy al pendiente, pero sí me gustaría más participar en estos temas para que nos tomen en consideración, y pues nada más sería eso. Me lo llevo de tarea para mandar también a la comisión aquí. Ahorita estamos haciendo nuestro cronograma de actividades, no con fechas exactas, pero sí al menos para saber en qué semana va y mandar invitaciones ya de una manera más formal. Sí. Y también si es cualquier situación en la que yo pueda ayudar, también estoy a sus órdenes. Gracias. Que no sea en el municipio, a lo mejor alguna situación en el estado, para también buscar la manera de hacer llegar algún apoyo, lo que sea, yo con todas las ganas y la disposición me pongo la orden. Gracias. ¿Alguien más? Pues nada más, como mi compañera de la comisión, felicitarte, Angie. Soy testigo de todo el trabajo titánico que han estado haciendo en esa dirección. Y que hoy en día es un reconocimiento que se hace en todo el municipio, de que hoy muchas direcciones que estaban opacadas, que estaban inmersas en el tema de nombramiento de una investidura y hasta ahí, nada más, pero no salían a campo, no trabajaban. Hoy no, hoy las cosas son diferentes. Y esta es una de las direcciones que está en un nivel muy alto de expectativas, pero también de resultados. Gracias. Entonces sí, te felicito. De veras, de todo corazón, como mujer te lo digo, te felicito, porque es un trabajo titánico que se está haciendo y con grandes resultados. Y desde luego felicitar también a la presidenta de la comisión, porque yo sé que ha sido impulsora de este tema junto con esta dirección.
Y del tema que menciona la compañera Priscila de la invitación, generalmente, o si no es que todas las comisiones, solo se invita al presidente a los eventos, al presidente, presidenta de las comisiones, según el tema. Pero en este caso, como en la comisión somos todas mujeres y todas de alguna manera, como mujeres empoderadas y políticas en nuestro municipio, nos buscan y tenemos ese trato con mujeres. Entonces, a lo mejor en esta comisión sí sería importante bajar una invitación y generar a la comisión y pues nuestras propias agendas lo pudieran decidir si asistimos o no asistimos, ¿no? Y no es por falta de voluntad, sino por agenda. Y es que es el tema de género. Y creo que eso es lo que nos empapa a esta comisión y el por qué la inquietud de sí ser invitadas y ser partícipes de todo lo que tenga que ver con nuestro género. Porque estamos en una etapa así de empoderamiento de las mujeres. Hoy, primero van las mujeres. De todos los temas. Sí. Eso es así. Gracias, regidora. ¿Alguien más? ¿No? Pues yo nada más también pues agradecer a la comisión, a Lili, porque siempre han estado como al pendiente de cualquier cosa que les paso, a apoyarme y a aprobar, y la verdad es que siempre veo las manos de todas levantadas cuando se trata de un tema de género. Y pues sí comentarles también que es un trabajo en equipo. Aquí me acompaña Karen, es una persona también muy importante en el instituto, y todas las personas que trabajan en el instituto, creo que eso también hace que las áreas funcionen de buena manera, el que sepamos trabajar en equipo y podamos desarrollar las capacidades de todas las personas. Entonces, muchas gracias equipo y muchas gracias a la comisión. Gracias, directora. Pues, reconocerte siempre el trabajo, directora, que has realizado. Sin duda, como decía nuestra compañera regidora, pues has marcado un precedente en la agenda en el municipio. Sobre todo por descentralizar. Escuchaba que decía la regidora que quieren hacer todo en la cabecera, en Tonalá Centro, y pues se ha dado la tarea de llevar los servicios a las diferentes comunidades. Entonces, pues reconocer tu trabajo. Sé que con poco has hecho mucho y quiero aprovechar también para agradecerles a las regidoras todo su respaldo con el tema del presupuesto, que pues ahí está, ¿no? Es el resultado del trabajo colaborativo y de lo que mencionan, pues la idea y el objetivo de que la directora nos presentara la planeación es involucrarnos en los trabajos que va a hacer el instituto, que conociéramos lo que se va a hacer este año y que todas formemos parte de las acciones y de las actividades que se van a estar llevando a cabo desde el instituto. Entonces, pues sé que Angie siempre tiene toda la disposición de trabajar de manera colaborativa, porque así lo hemos venido haciendo. Pero pues agradecerte, Angie, y que todas en este año pues seamos tomadas en cuenta en las actividades que se van a estar realizando por parte del instituto. Entonces, pues reconocerte y felicitarte por los trabajos, y pues está de más decirte que cuentas con mi apoyo y sé que también con el apoyo por parte de todas las regidoras que formamos parte de la comisión para la ejecución de esta planeación. Entonces, pues gracias. Y pues continuamos con el orden del día. Secretario, por favor. Pasando al sexto punto del orden del día, referente a asuntos. Ay, perdón, antes de, me llevo, perdón, la tarea nada más de, subimos como comisión lo de la sesión solemne para lo del 8M, sí, sí. Y llevarnos también de tarea lo del el área de la Jefatura de Diversidad o Coordinación dentro del Instituto. Para acelerarlo, pues, porque ya está aquí y ahorita que estamos con la planeación, pues para que se ejecute de una vez. Digo, creo que tenemos mesa de trabajo, ¿cuándo? Con la regidora Lupita, la próxima semana. Entonces, pues ahí para estar coordinadas y pues poder presionar para que ya se ejecute el tema también. Adelante, secretario. Pasando a este punto del orden del día, referente a asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario? No. Adelante, secretario. Agotado que fue el punto de asuntos varios, pasaríamos al último punto del orden del día, que es el elemento de la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 13 horas con 2 minutos de este miércoles 18 de enero del 2023. Muchas gracias, regidora. Gracias. ¿Me permiten una fotografía así como está?